Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a estudiar juntos la palabra de Dios. Pero antes de ponernos a leer, pastor, ¿nos podría ayudar a orar, por favor? Claro, con mucho gusto. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias porque en esta ocasión estamos seguros que tu presencia se hará evidente a través de tu Espíritu Santo, de tal manera que podamos ser guiados en el estudio de tu palabra. Que lo que aquí, Señor, comentemos pueda enternecer nuestros corazones y pueda conectarnos contigo. Acompáñanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, me da gusto verlos nuevamente, maestra, Miguel, pastor, y también a ustedes que nos acompañan. El día de hoy vamos a hablar un poquito a partir del capítulo 50 de Isaías. Y vamos a ver qué Dios tiene preparado para nosotros. Nos habla un poquito para dejarles solamente una pincelada de un Dios de lo imposible. Miguel, ¿nos podrías ayudar para comenzar explicándonos qué nos habla Isaías capítulo 50 del verso 4 al 10? Bueno, hay varias cosas sucediendo aquí, Marta, la verdad. Si vemos el subtítulo, el subtema, por así decirlo, del capítulo 50 es Jehová ayudas a quien ayuda a quienes confían en él. Sin embargo, en los dos versículos no es mucho lo que se ve. Vemos que a un siervo que está en constante dificultad. Y me gustaría hacer leer al versículo 6 que dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me meciaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y disputos. Todo lo que está diciendo es que me di completamente a que me maltrataran de principio a fin. Y me llama atención lo que mencionas a la barba. Porque lo que está explicando aquí es que la manera en la que estaba siendo tratado mal a cualquier contexto cultural de ese momento. Porque, por ejemplo, un ejemplo en la Biblia es cuando vemos cuando David, en el libro de David, que pierden la batalla y entonces los asirios agarran y afeitan a todos los soldados de la mitad de la barba y los dejan desnudos y los llevan de regreso a su país de origen. Entonces vemos cómo es que esto es un acto de denigrante, es un acto de dificultad, violento, y el orgullo queda a un lado, y eso es algo que me llama la atención, que el orgullo queda a un lado y el siervo queda humillado, vulnerable, y allí en el camino, ¿no? Entonces esto es más o menos lo que estamos viendo, un siervo siendo maltratado, un siervo siendo puesto en constante conflicto, y un siervo que a pesar de todo sigue fiel. Sigue fiel y sigue ahí, ¿no? Gracias, Miguel. Pastor, ¿cómo en estos versículos, cómo podemos ver a Jesús en estos pasajes? Hablando de Isaías 50, 4 al 10. 4 al 10, perfecto. Bueno, no vamos a leer los versículos por razones de tiempo, pero sí vamos a hacer referencia al cuadro que ahí se describe. Vemos aquí el siervo que está consagrado al Señor y que depende total y absolutamente de la orientación divina, es decir, no improvisa, se deja orientar por Dios. A diferencia del pueblo al que amonesta, según lo vemos aquí, en el versículo 2, el siervo es obediente, es decir, es una persona que sigue indicaciones. Otra cosa que podemos ver aquí es que soporta insultos, es sometido a deshonra, burlas, pero su reivindicación viene de Dios. Es decir, él está confiado de que Dios es quien lo va a reivindicar. Sí. Esto lo vemos allí de manera palpable en el versículo 7, ¿no? Y luego vemos aquí también, en el versículo 9, que prevalecerá sobre sus adversarios, es decir, va a tener el triunfo. Este pasaje nos crea el marco necesario para la doctrina del sufrimiento del vicario, hablando justamente del siervo sufriente, lo cual vamos a ver de manera más detenida en los capítulos 52 y en el capítulo 53, que es más conocido como el capítulo del Mesías sufriente, sí, ¿no? Muchas gracias, pastor. Maestra, en relación a esto, ¿qué
principios espirituales podemos rescatar para aplicarlos a nuestra vida diaria? Bueno, Marta, aquí principalmente aunado a lo que dijo Miguel, es la parte de la humildad, ¿verdad? Sí. Es un principio que podemos encontrar. Otro es la parte de alentar a otros, uh-huh. ¿sí? Aquí el texto 4 señala eso, alentar a otros, alentar con palabras al cansado, y de igual manera, tener un oído agudo para escuchar la voz del Señor. De igual forma, andar bajo la luz, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, confiar en Dios y apoyarnos en Él. Son algunos de los principios que podemos encontrar en eso. Y que deberíamos adoptarlos como nuestros, ¿no? Como uh-huh. parte de ese cristianismo completo, ¿verdad? Quiero mencionar rápidamente lo que dice el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber cómo animar con palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Con este versículo como base, quiero hacerles y preguntarles, ¿cómo nosotros podemos alentar con palabras sabias al que está cansado o desanimado? Vamos a regresar en el siguiente segmento a responder la pregunta. Mientras tanto, ustedes también pueden responderla en sus hogares. Isaías 53:8 dice, fue arrestado y juzgado injustamente. Aquí menciona un juicio a realizar injusto. Aproximadamente 718 años después de plantearse esto, en el año 31 después de Cristo, un hombre es arrestado, acusado sin motivo alguno, enjuiciado sin reglas, sentenciado sin pruebas. Apareció Caifás persiguiendo al que nada debía. Surgió el traicionero Judas Iscariote vendiendo todo por unas cuantas monedas de plata. Acobardado ante el deber, plasmó su huella Poncio Pilato. Centenas de injusticias cometidas a un solo hombre en apenas la mitad de un solo día. Así concluyó este juicio atípico e injusto, sentenciado y ejecutado a la cruz de Cristo. Gracias por continuar con nosotros y antes de irnos a la pausa nos quedamos con una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos motivar, animar con palabras verdaderas a este tipo de personas? Primero que nada, yo siento que va con lo de conocer las palabras que estamos dando. Uh-huh. Si no sabemos qué palabras decir, entonces todo lo que digamos no va a tener sentido. Entonces, indaguemos y tratemos de observar qué palabras son las correctas y entonces todo lo que digamos será de ánimo. Correcto. Yo creo que la mejor manera de animar es dándole certidumbre a las personas. Yo creo que el libro donde podemos encontrar promesas que generan justamente certidumbre es en la Biblia. De allí la importancia de la comunión personal. Cada vez que me levanto en la mañana a hacer mi devocional, pues me encuentro con promesas, con palabras uh-huh. de ánimo. Y digo, ay, voy a compartir este pensamiento con tal persona, esto y lo otro. Es más, a veces ni uno piensa en las personas, sino de que las personas lo abordan a uno con alguna necesidad y uno dice, esta mañana leí esto, que sé que le va a ayudar. Y uno lo comparte. Así de que cuando vemos la vida devocional como una oportunidad uh-huh. para alimentarnos y tener herramientas para compartir en el día, es algo extraordinario. Muchas gracias. A mí, yo quiero resaltar la parte de pedir a Dios que nos dé la sabiduría, porque en Isaías 54 dice Jehová, el Señor me dio lengua de sabios para saber cómo animar con palabras al cansado. Entonces, primeramente pedir a Dios que nos dé la sabiduría para hablar a esas personas y que nos dé un oído despierto, un oído agudo para saber qué decir, aunado a lo que mencionaba el pastor, ¿verdad? O sea, a través de la devoción personal, de esta manera el Señor pone mensajes en nosotros y tal vez pone también a personas en nuestro camino que necesitan de ese mensaje que nosotros ya sabemos. Y algo importante que rescato de los tres es que esas palabras no son nuestras, sino son lo que el Señor quiere transmitir a esa persona por medio de nosotros. Y qué bonito, ¿no? Que somos ese medio. Pues justamente Isaías 52:13 al 53:12 nos habla ahí acerca de un pasaje que es conocido como el poema del siervo sufriente. Entonces, pastor, me gustaría preguntarle cómo estos textos nos ayudan a prepararnos para lo que vendrá. Bueno, pues este poema es corto, pero tiene un significado muy profundo. Uh-huh. Tiene que ver con la misión de rescate, ¿verdad? Yo diría que además de ser un poema del siervo sufriente, también tiene que ver con una misión. Y una misión
enmarcada en el rescate. Pues ahí vemos claramente lo que se pronosticó en uh-huh. relación al sufrimiento que tendría el Mesías, ¿no? Por todo lo que tendría que atravesar. Y bueno, nosotros estamos enmarcados también en una misión para este tiempo y estaremos enfrentando dificultades que a lo mejor no en la misma dimensión de lo que experimentó el Mesías, pero sí tendremos que experimentar sufrimiento, persecución. También seremos despreciados, seremos atacados. Y entonces tenemos que ver ahora cómo fue que el siervo sufriente pudo soportar todas esas crisis, ¿no? ¿En dónde estaba anclada su confianza? Porque eso entonces nos dará elementos a nosotros para saber en dónde tenemos que anclarnos en el marco del cumplimiento de la tarea que tenemos para esta etapa final de la historia de la humanidad. Que de paso, estamos en la antesala del tiempo del fin. Gracias, pastor. Y usted mencionó algo acerca del sufrimiento, y es que este va unado muchas veces a, o mejor dicho, va relacionado a nuestro comportamiento, que a veces es vil y descarriado, como lo menciona Isaías 53:6. Pero exactamente, Miguel, ¿qué mensaje específico encontramos aquí? Pero yo siento que en este pasaje encontramos el porqué. El porqué del sufrimiento del siervo. El siervo no está sufriendo por algo que él haya hecho. No está sufriendo por portarse mal, por desobedecer a su amo, por ninguna de esas razones. Uh-huh. Él está sufriendo, y aquí dice, ¿ves? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, hablando del resto del pueblo. Uh-huh. Y dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hizo lo imposible posible. Y es el salvar a toda la humanidad cargando los pecados. Y es el mensaje de este versículo. El decir que la razón por la cual el siervo sufrió, Jehová sufrió, fue por nuestros pecados y a causa de nuestra salvación. Gracias, Miguel. Y qué bonito, ¿no? Esa idea que mostraste, hizo lo imposible posible. Y maestra, con este texto personalmente para usted, ¿qué debería darnos esperanza en el aspecto, a pesar de nuestros pecados, perdón, y fracasos pasados? Bueno, esto me hace pensar en que pues Cristo ya pagó esa deuda, ¿verdad? Que su sangre preciosa ha pagado la deuda de mi pecado, uh-huh. de mi falta, de mi maldad, y que soy justificada por Él, por ese sacrificio que Él hizo, porque Él llevó ese pecado sobre sus hombros. Correcto, gracias. Aquí hay un asunto interesante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esto habla de que todos estamos en pecado porque tenemos una naturaleza que es la naturaleza pecaminosa. Todos, todos. Sin embargo, también hace referencia a que cada cual se aportó por su camino. Esto me hace pensar en algo que hoy por hoy nosotros vemos, ¿no? Me preguntaban el otro día, pastor, ¿por qué hay tantas religiones? Y me acordé de esto, ¿no? Cada quien se apartó por su camino. Cada quien hoy quiere creer lo que se le antoja. Cada quien tiene una imagen de qué es Dios y a quién hay que adorar. Es decir, tenemos una diversidad de pensamientos en relación a esto. Y esto habla justamente de esas ovejas que nos hemos descarriado. Sin embargo, nota aquí lo que refiere el versículo 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, el Señor asumió la responsabilidad de llevar sobre sí la culpa que estaba en nosotros. Porque realmente Él no pecó. Uh-huh. Él no tenía por qué cargarlo. Así es. Porque quien tenía que asumir eso éramos nosotros los pecadores. El apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿quién tenía que pagar esa consecuencia? El pecador, no Cristo. Pero Él lo hizo. Y como decía Miguel, lo hizo por amor a nosotros. Para nosotros era imposible salvarnos, pero gracias a la misericordia del Señor, Él lo hizo posible y Él llevó sobre sí el pecado, Él llevó sobre sí la culpa de todos los que se han descarriado, incluso de los que lo han despreciado, porque aquí mismo en el capítulo 53 habla de que Él fue despreciado. Bueno, por esos que lo despreciaron, por esos también murió. Así es. Muchas gracias, pastor. Quiero invitarlos a reflexionar en la pregunta del experto. ¿Cómo podemos entender Isaías 53:10 y cómo nos ayuda el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21 a comprender este misterio? A veces resulta difícil entender qué significa Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento, refiriéndose al sufrimiento de nuestro Señor. Dios no se alegró que su Hijo sufriera, pero por causa del bienestar de la humanidad y por la salvación, era necesario que sufriera. Así debe entenderse que Jehová quiso quebrantarlo. Por ejemplo, en Hechos 2:23 dice que fue entregado Jesús por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21 nos ayuda a comprender un poco mejor esto. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Jesús se hizo humano, vino aquí para llevar la carga del pecado de todos nosotros, pero vivió una vida santa, perfecta, nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca, pero a pesar de todo eso, Dios lo hizo pecado por nosotros. La carga de la culpabilidad de la humanidad fue puesta sobre nuestro Señor. Se hizo responsable de la enorme culpa de toda la humanidad y pagó la culpa. El puro y santo murió como el peor de los pecadores. Fue el pecador que más ira atrajo sobre él. En cierto sentido, nunca hubo un pecador tan grande como el Hijo de Dios. Lo decimos con respeto y reverencia. Nunca nadie ha soportado ni soportará jamás un castigo tan grande por el pecado, porque fue considerado por amor a nosotros como el más grande de los pecadores. Por eso dice la Biblia que Dios sujetó a su Hijo a padecimiento. Muchas gracias le damos al experto por compartir sus respuestas con nosotros. Y bueno, ya vamos avanzando un poquito más y ahora en Isaías capítulo 53, del 3 al 9, vemos una representación. Pero pastor, ¿qué representación le da al siervo sufriente y por qué? Bueno, veamos algunas palabras que se expresan en estos versículos, uh-huh. Porque eso nos va a dar la idea para la respuesta a esta pregunta. En el versículo 3 hay una palabra que a mí me llama la atención, despreciado. Otra que me llama la atención es la palabra que está aquí en el versículo 4, donde dice, sufrió. Uh-huh. ¿Okay? En el versículo 5 dice, herido. En el versículo 7 hay dos palabras, angustiado y afligido. Y luego remata diciendo, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si ustedes lo leen ya detenidamente, porque no estoy leyendo yo detenidamente, sí. Nomás estoy viendo algunas expresiones, algunas palabras. Aquí se da la visión de un cordero, ¿no? Uh-huh. De hecho, si ustedes van a Juan, cuando Juan el Bautista ve que viene Jesús, dice, he ahí el Cordero del mundo, ¿no? Uh-huh. Que quita el pecado. Está en conexión con lo que dice Isaías 53, porque Isaías 53 está hablando de un cordero. Pero este cordero resulta que fue despreciado, que fue herido, dice que fue afligido, angustiado, o sea, mejor dicho, fue torturado y no dijo nada. Se dejó hacer todo. Y sabes, yo entendí bien esto hace algunos años cuando con mi esposa estábamos en el viaje de bodas. Fuimos a la Argentina y fuimos a una hacienda, uh-huh. Y vimos cómo se trasquilan las ovejas. Y me llamó la atención que no se mueven. Están ahí quietecitas. Se dejan hacer todo lo que uh-huh. quieran. Y en ese momento dije, ay, ahora entiendo Isaías 53. Sí. Este cordero que se dejó hacer todo, tanto que se dejó incluso colgar en un madero de manera injusta para hacernos justos. Así es. Y es ahí donde yo alabo al Señor y digo, gracias por el Cordero de Dios, que quita el pecado. Y gracias a ese sacrificio, nosotros
somos salvos. Es una imagen de sacrificio de un cordero. Muchas gracias, pastor. Y justamente en Isaías, versículo 10, nos habla acerca de un siervo que tiene que ser entregado por ofrenda. Maestra, ¿nos podría ayudar a darle lectura, por favor? Claro que sí. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y lo que le plazca a Jehová se cumplirá por su mano. Bueno, entonces Miguel, ¿qué significa que la vida del siervo sea entregada en ofrenda por el pecado? Mira, aquí vamos viendo todo lo que el pastor habló acerca de un cordero y con el asunto del cordero. Cuando dice, como si, en unas versiones dice como ofrenda, la media dice como expiación, es el claro proceso que se seguía en el santuario. Uh-huh. Llegaba el padre de familia, entonces entregaba el cordero, entonces este era degollado para poder tener el perdón de la familia o el perdón de la persona. Entonces aquí con este sacrificio que sucede, es básicamente el fin de la necesidad de esos sacrificios, porque llega el cordero, el que quita el pecado de todo el mundo, y entonces eso hace una expiación para todos. Y nos ya incluye no hay necesidad de seguir haciendo ese sacrificio. Así rapidito, esto está ligado con Génesis, ¿no? Uh-huh. Cuando Adán y Eva son confrontados con Dios, ellos se habían autojustificado al hacerse esas vestiduras de con hojas, ¿no? Y el Señor dice, no, es que el único que puede justificarlos soy yo. Y entonces sacrifica un cordero y le ponen las pieles que representan la justicia de Cristo. Este cordero, que es el único que nos justifica y que es el que nos quita el pecado, tal como dice Juan. Muchas gracias. ¿Y es que acaso habrá otros versículos que nos hagan referencia a este capítulo 53 de justamente todo este pecado que estamos hablando, maestra Miguel? Claro que sí, en Hebreos 2:9 encontramos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte en provecho de todos. Aquí lo dice claramente, uh-huh. Jesús se hizo hombre para morir por nosotros. Experimentar la muerte que nosotros merecíamos, Él la tomó. Muchas gracias, maestra Miguel. Tenemos en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Más claro, pues no. No se puede, ¿verdad? Pues, pastor, tiene uno. Sí, rapidito. Primera de Pedro 2:24 dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Muchas gracias, pastor. Vamos a una pausa y regresamos para terminar con nuestro estudio. La figura del siervo mesiánico es un tema central en el libro de Isaías. Isaías 52 y 53 constituyen un gran cántico sobre el siervo. El cántico primeramente identifica al Mesías como rey, mencionado en el capítulo 52, versos 7 y 8. En segundo lugar, identifica al Mesías como salvador y redentor, en el capítulo 52, versos 9 al 15. Y finalmente, identifica al Mesías como el sufriente, en el capítulo 53. Según el libro de Isaías, muchos reinos aparecieron en el escenario de la historia de esta tierra, pero finalmente desaparecieron. ¿Qué ocurre con el reino del Mesías? ¿Cuánto tiempo durará el reino del Hijo del Hombre? En Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Bueno, hemos llegado al final de nuestro estudio. Y quiero resaltar algunas cosas importantes sobre Isaías 53, del verso 7 al 9, pastor. En estos versículos, ¿cuántos aspectos de estos versículos se cumplieron al final de la vida de Jesús? Bueno, voy a destacar uno que en lo particular me llama mucho la atención por la precisión. De hecho, se cumple lo que aquí está, pero quisiera hacer referencia justamente a uno de los versículos que está aquí. El versículo 9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, uh-huh. aunque nunca hizo maldad, ni hubo engañado en su boca. Y si vamos acá a Mateo 27, nos vamos a dar cuenta, justamente, sí, es Mateo 27, el texto que corrobora lo que yo estoy diciendo.
dice aquí que fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, que era un hombre rico. Y debido por el tiempo, ¿no? Ya ve que cuando Jesús muere, pues ya estaba llegando el día sábado y era una de las tumbas cercanas y José de Arimatea se ofrece, ¿no? Y entonces dice, pónganlo aquí, por favor. Ya le había hecho toda la gestión, todos los arreglos. ¿Cómo con tanta anticipación esos detalles ya estaban predichos y cómo se cumplieron a la perfección? Esto a mí me muestra de que la Biblia no se contradice, que la Biblia armoniza perfectamente y esto también me da seguridad de que Dios es quien está al control de la historia. Sin duda alguna, pastor, ha estado en el tiempo pasado, está en nuestro tiempo y bueno, estará también en el futuro, ¿verdad? Maestra, comprendiendo, al entender el precio que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados, bueno, entonces, ¿cómo podemos desarrollar nosotros un corazón agradecido? Bueno, en reciprocidad, ¿verdad? Ser recíprocos ante ese amor. ¿Cómo amar a alguien que nos ama? ¿Cómo no amar a alguien que nos ama tanto, verdad? Entonces, ser recíprocos con ese amor que el Señor mostró por nosotros, ¿sí? En cuanto a esto, y mostrando la gratitud, pues es parte también. El amor y la gratitud van de la mano. Muchas gracias. Y sin duda alguna, o sea, como hemos mencionado, ¿no? Cristo llevó, cargó nuestros pecados sin Él haber sido pecador, tuvo que cargar eso que no era de Él, ¿verdad? Entonces, al recordar esto, ¿qué actitud debemos tomar nosotros día con día hacia nuestro Señor? Creo que es una actitud de agradecimiento, es una actitud de querer ser mejores, una actitud de dejarlo todo para servir, porque es alguien que dejó todo para morir por nosotros y ser salvos. Entonces nosotros, de igual manera, al decir dejarlo todo es dejar cualquier cosa que nos esté impidiendo servirle de corazón y ponerlo a un lado para dar nuestra vida, así como Él la dio por sacrificio, nosotros darla para testimonio de Él y hacer que todo lo que hagamos vaya de acuerdo a Él. Yo lo resumiría con lo que está escrito en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Literalmente, el cielo vació sus bolsillos, si queremos verlo figurado. Lo dio todo. Dio al unigénito, a Cristo. Lo dio todo por nosotros. Ahora, ¿cómo voy yo a corresponder a semejante sacrificio? ¿Tendría yo el coraje de no responder a tanto amor siendo indiferente? Esto debería llevarnos a la reflexión. Reflexionar diariamente. Así es, el ser discípulos, el ser seguidores de Él, ser sus discípulos. Ciertamente, maestra. Sin duda alguna, el Señor nos ofrece salvación, pero solamente es a través de Él. Así que los invito a que también vayan a Jesús. Dios les bendiga.